Estamos en vivo, estamos en directo, un nuevo live con vosotros, con la audiencia. Recordad que tenéis el chat y que estaremos encantados de poder leer vuestros comentarios. Os damos la bienvenida, bienvenidos a todos los inmobiliarios, bienvenidas las inmobiliarias a este webinar que es muy especial. Primero porque os traigo una persona que no sé si conocéis, pero es Lucas de Papernest y es una persona fantástica y que tiene mucho que decir al sector inmobiliario. Tiene un proyecto magnífico que he conocido recientemente y que ya veréis cuántas cosas interesantes vais a poder aplicar a vuestro negocio inmobiliario. Os recuerdo que el webinar de hoy está organizado por FlorFi y por Papernest, pero vamos a hablar específicamente de un tema que os interesa mucho, que es cómo captar más. Cómo generar más captaciones para vuestro negocio inmobiliario, pero desde un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados, que es un enfoque de dar una excelencia al cliente. Muchas veces decimos, oye, hay que generar contactos, hay que generar contactos, pero ¿y qué pasa con los que tenemos, no? ¿Y qué pasa con los clientes? Pues para eso tiene una fórmula mágica, Lucas. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carlos por la invitación. Estamos muy contentos y orgullosos de poder participar a este webinar con vosotros. Muy bien, muy bien. Pues Lucas, hoy la idea es que vamos a hacer un webinar. Hemos preparado, porque es verdad que nos hemos reunido ya un par de veces para preparar el webinar, porque estamos Claro. con una preocupación que es, oye, queremos aportar valor a las personas que se conecten a este evento. Tú has dicho, oye, quiero trabajarlo bien y lo vamos a hacer muy bien, ¿no? Porque tienes algunas cuestiones que yo me gustaría que luego más adelante nos expliques, pues. ¿Qué ventajas tiene un inmobiliario, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algo que, en definitiva, son consejos que queremos dar a las inmobiliarias. Pero veo que se está conectando aquí en fotografía, Finversur Real Estate. Recordad poner vuestra ubicación, desde dónde os conectáis. Porque, Lucas, tú originariamente, ¿de dónde eres? Yo soy de París. De Pero París, tengo, ¿vale? me llamo López y tengo familia de Galicia. Y nosotros Vale, de en Galicia, Papernest que tenemos nuestra sede europea en Barcelona. Entonces en somos más de Barcelona está 15. vuestra sede. Sí, exactamente. Estamos en el barrio de Poblenou, en Barcelona, Sí. y somos más de 500 ahí, desarrollando todos los diferentes mercados, entonces Francia, España, Reino Unido e Italia. Entonces yo estoy en la sede de Wow. Barcelona ahora mismo. Exactamente. Wow, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, París y Barcelona, dos ciudades excelentes, ¿no? Para vivir. Sí, exactamente. He hecho un poco de París, un poco de Galicia, ahora Barcelona. Me voy mudando. Y a veces a Madrid para ver a los clientes. Las redes inmobiliarias siempre es importante de encontrarnos con ellos. Ah, aquí está María, creo. Hola, ¿cómo nuestra tercera estáis? invitada, María, que se estaba haciendo de rogar. No parece que no quería estar aquí con nosotros, pero ya estábamos comenzando la charla, María, y te echábamos de menos. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de poder estar hoy con vosotros dos, que sois dos referentes del sector. Así que con muchísimas ganas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues María, estábamos comentando a la audiencia, primero saludándoles, ellas se están presentando aquí por el chat, pero veo que tenemos aquí gente de Salamanca, de Segovia, de Alaurín, el Grande, Málaga, fantástico, Rebeca también desde Madrid, Iberian Properties, o CEMI, están aquí conectados. A medida que os vais conectando, y sobre todo especialmente, no tengáis miedo, ni temor, ni vergüenza a preguntar, porque van a ser cuestiones que lo que queremos, el objetivo de este webinar es ayudaros, ayudaros, aportaros valor. Sé que estamos en una situación en el mercado inmobiliario en España donde hay una preocupación porque nos está costando mucho captar producto. Estamos en un mercado de vendedores donde tenemos que cautivarles, captar las propiedades y si captamos bien se está vendiendo rápido. Hay una alta demanda. Y hoy he participado en la presentación de un informe inmobiliario donde se estaban dando los datos de este último trimestre y es impresionante. Es impresionante porque la tendencia es muy positiva y la previsión a 3, 6 meses es que continúe al alza. Por lo tanto, necesitamos herramientas y soluciones
para poder captar producto y venderlo. Y de eso os vamos, a hablar. Ofrecer un buen servicio al cliente para generar mayor captación. María, una de las cosas que hemos pensado es hacer, pues, que fuésemos dando consejos, ¿no? Vamos a dar 10 consejos para nuestros negocios inmobiliarios y luego al final haremos unas preguntas. Perfecto. Pero después, al final de todo, creo que hay hasta un sorteo donde vamos a regalar alguna cosa. Exactamente. Florfai quería aportar su granito de arena. Entonces, como ya sabéis, los tours virtuales se han vuelto imprescindibles para las inmobiliarias. Y hay agencias que todavía no lo están implementando y una de la fricción es la cámara 360. Así que lo que ha planteado Florfai directamente es poder regalar esa cámara 360 al ganador del sorteo y además habrá un segundo ganador que ganará 6 meses de suscripción en el servicio de Florfai. Entonces, muy bien. Ahora se estoy poniendo en pantalla ya lo que sería el sorteo para que veáis que se ganaría una cámara Ricoh ZS2, que son las que Florfai siempre recomienda porque son las mejores cámaras 360 en relación calidad-precio. Y luego los 6 meses que tenemos de suscripción gratis en Florfai. Entonces, a ver, repíteme esto, cámara 360 y 6 meses de suscripción. Exacto. Si os fijáis en el formulario del sorteo, los que ya os habéis apuntado ya lo sabréis, los que no, aún tenéis tiempo. Se os preguntaba si ya teníais la cámara 360 o no. Entonces, hemos aprovechado para que los que ya la teníais podáis disfrutar de 6 meses gratuitos y los que no tengáis la oportunidad de ganar esa cámara más 2 meses de Florfai. Una pregunta, María. ¿Cuál es el valor de este premio, más o menos, aproximadamente? Bien, el de la cámara más los 2 meses de Florfai debe rondar los 450 euros, ¿de acuerdo? Y lo mismo por la parte de los 6 meses de Florfai. Hemos querido hacerlo bastante muy bien. ¿No? Equilibrado. Importante, equilibrado. Pero yo os voy a decir una cosa. El contenido y el valor que os vais a llevar en este webinar vale mucho más de 500 euros. Ya lo veréis porque Lucas y María tienen muchas cosas que os van a hacer ganar dinero en vuestro negocio inmobiliario. Si os parece, comenzamos porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Son 10 consejos. Y yo para comenzar, si me permitís, compañeros y compañera, vamos a... voy a romper el hielo, yo con el primero. ¿Os parece bien? Perfecto. ¿Sí? Adelante, vamos, Carlos. Allá. Pues mirad, fijaros que una de las cosas que a lo largo de estos 18 años que llevo en el sector inmobiliario y ayudando, ¿no?, a más de 10.000 agentes inmobiliarios, 12 países del mundo, me he dado cuenta de una cosa. Y es que los inmobiliarios exitosos, realmente, la principal fuente de negocio con la que generan ventas son los referidos. Es decir, los clientes que les recomiendan a otros clientes. Esa es, se repite, da igual el país, se repite esta situación. Y quería daros 2 datos. El primero es que el 92% de los consumidores pues confía mucho más en la recomendación de sus amigos o conocidos. Cuando una persona, oye, te recomienda a otra, confías mucho en esa persona que te recomienda. Por eso es importante este dato para lo que va a venir a continuación. Y el segundo dato que os quiero compartir es que el 21% de los agentes genera más del 50%. 21% de los agentes genera más del 50% de sus ventas por medio de referido. Esto es muy importante. Muy importante porque es la base sólida de un negocio. Es cierto que estamos en un mercado muy positivo, de mucha actividad. De hecho, estamos batiendo récords históricos de transacciones. Estamos a niveles de hace 13, en 13 años, estamos en récord histórico en España. Pero no sabemos cuánto tiempo vamos a mantener esto. Por eso tenemos que preparar los negocios para lo que pueda pasar. Una recesión, una crisis, ralentización, lo que sea. La base está en referido y en atención al cliente. Por eso, consejo número 1. Convierte a las personas que te refieren en tu héroe. Prepara una estrategia para cuidar a esa persona que te refiere a otro potencial cliente. Lo primero deciros que el referido es cuando alguien te conecta con una persona que quiere comprar o vender. Eso es un referido. Pasarte un referido es cuando te conectan con esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Que el héroe
no es la persona que va a hacer el negocio contigo, el héroe es la persona que te recomienda a ti, porque está identificando a una persona que quiere comprar y vender, pero sobre todo está confiando en tus servicios. Y tú eres la solución. Así que mi primer consejo es invierte tiempo, cuida a las personas que te refieren a otros clientes. Ahí va el primero. ¿Quién se anima con el segundo? ¿Lucas? Espera, que estás con el micro desactivado. A ver ahora. Venga, vamos. Fantástico, ahí estamos. Venga, vamos con el segundo. Genial. Por nuestro lado, yo tendré un consejo para las inmobiliarias en general. Lo que hemos visto, el problema en España es que hay el 51% de las agencias que hacen los trámites para sus clientes y el 49% que no lo hacen. El tema es que las que hacen los trámites administrativos para sus clientes, es decir, contratos de electricidad, de gas, todos los servicios postventa, a veces no lo hacen bien. Por ejemplo, van a pedir costes adicionales, van a dar un servicio postventa que no es un acompañamiento total del cliente. Entonces, mi consejo es encontrar el servicio postventa adecuado para su inmobiliaria. Entonces, para mí, ahora mismo, con todas las empresas de la digitalización, se pueden encontrar recorridos, procesos automatizados que permitan ir mucho más rápido en esta gestión para ahorrar tiempo para el agente inmobiliario y también, si ahorramos dinero, si ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Entonces, por ejemplo, en el tema de Papernest, nosotros estamos digitalizando todo este proceso, haciéndolo en 3 clics de manera sencilla y gratuita. Son ejemplos para digitalizar esta parte postventa. Entonces, para mí sería encontrar el servicio postventa adecuado para su inmobiliaria, para ganar tiempo y dinero. ¡Qué bien! Muy buen consejo. Este es el consejo número 2. Y vamos con el consejo número 3 que nos va a dar María. A ver qué consejo tienes para nuestra audiencia. Que, por cierto, os recuerdo que también podéis anotar, podéis hacer pantallazos, sacarnos fotografías, etiquetar a Floorfy, a Papernest y moverlo por las redes sociales. Estaremos muy agradecidos. María, tercer consejo. Bien, el mío es la optimización de tiempo. Cuando yo me empecé a introducir en todo lo que es el sector inmobiliario, veía un grave problema y por ambas partes, tanto por la parte de gestión en la agencia inmobiliaria como por la parte de un potencial cliente, es decir, de un comprador o de una persona interesada en alquilar una vivienda. Veía un problema de tiempos muy grande, es decir, para poder adquirir una vivienda tenemos que dedicar muchísimo tiempo. Y entonces también Floorfy empezó a pensar cómo optimizarlo para las dos partes. Es qué tenemos que hacer tanto en la gestión, cómo nos tenemos que educar para trabajar mejor, más rápido y de manera más eficiente, ¿sí? Y lo mismo por la parte de los clientes finales, que es al final a quien le estamos ofreciendo el servicio y a quien le tenemos que mejorar la experiencia. Porque justamente que voy a enlazar un poquito también con tu parte, ¿no? Es decir, si queremos que nos referencien, tenemos que ofrecer el mejor servicio posible. Entonces, si ahorramos el tiempo de nuestro cliente final, quedará contento, porque al final, si damos un buen servicio de manera rápida, lo agradecerán muchísimo y, por supuesto, nos aconsejarán para todos sus puntos cercanos, ¿no? Muy bien, muy bien. Veo que ya estamos teniendo aquí también comentarios. A Pablo dice que buenas tardes desde Central Inmobiliaria de Madrid, que muy interesante el contenido, fantástico. Y tenemos ya un par de cuestiones que vamos a dejar para más adelante, para Lucas. Yo voy a pasar ahora con el consejo número 4, que voy a hablar de la esfera de influencia. Si los referidos son importantes, y que es una de mis recomendaciones, la esfera de influencia no podía faltar. La esfera de influencia, si queremos tener un negocio consolidado y que no dependa tanto de la generación de nuevos contactos, de estar siempre pendiente de que entren nuevas personas,
nos ayuda, porque las free influencers son esas personas que conoces, que te conocen por el nombre, que hay relación, ¿no? Y es decir, la tuviste que conocer antes y cuidar esa relación. Es la palabra clave. Cuida las relaciones con tus antiguos clientes. Esos clientes pasados, hay que seguir manteniendo la relación. Tenemos que equilibrar el corto plazo de estar trabajando en generar nuevo contacto, en cerrar un prospecto, captar la exclusiva, hacer las visitas, vender, con mantener la relación con los antiguos clientes. Tu activo más importante de la inmobiliaria son las relaciones. No es la tecnología, no es el marketing, son las relaciones. Eso es lo más importante. Este ha sido mi consejo número 4. Lucas, adelante. Sí, justo estás hablando de relaciones y yo quería hablar de confianza. Confianza que vas a traer a tus clientes. Entonces, yo estamos hablando con muchas inmobiliarias cada día en Papernest. Trabajamos ahora con más de 4.000 en todo el país. Y al final lo que nos dicen es que a veces, o clientes que pueden decir, no tengo una buena imagen de mis clientes porque tienen miedo de venir a pasar por una agencia inmobiliaria. Pero eso para nosotros no es verdad. Hoy un agente inmobiliario les importa a sus clientes, quiere aportar valor añadido y hay que tener en cuenta que para el cliente es un momento muy estresante de su vida. Hay la mudanza, hay la hipoteca y al final mi consejo sería aportar confianza añadiendo cosas que no esperaba el cliente. Bueno, ir allá, más allá de sus expectativas. Superar expectativas, ¿verdad, Lucas? Superar las expectativas. Exactamente, superar expectativas con servicios añadidos que no se esperaba al principio. Por ejemplo, para daros un poco de cifras, nosotros ahora mismo trabajamos con más de 4.000 agencias inmobiliarias y nos dicen que su visión frente a sus clientes ha mejorado desde que han empezado a trabajar con Papernest, porque al final nosotros lo que hacemos siempre es llamar por parte de la agencia inmobiliaria, ¿ok? O sea, siempre ponemos al corazón de la relación el agente inmobiliario y al final los clientes no los agradecen y agradecen al agente inmobiliario poniendo una nota de 4.7 sobre 5. Tenemos más de 500 reseñas directamente en Trustpilot. Entonces, eso sería tener la confianza de sus clientes aportando un servicio con mucho valor añadido que no se esperaba. Que sepas que ya tienes a un cliente satisfecho, que le estás dando buen servicio, que es Miguel Ángel Campaner, que dice que lleva 6 días colaborando con Papernest, 3 contratos de suministro y te manda un abrazo en este caso a Lucía. Gracias, Miguel Ángel. Y Álvaro de... Un placer. Muy bien. María, ¿vamos con tu consejo? Vamos. Va muy relacionado también un poquito con el mío anterior y es aumenta las visitas. Sí, es decir, tenemos tiempo, vamos a aumentar las visitas, pero para subir la conversión, es decir, no vamos a trabajar más para mantener la misma conversión. Tenemos que hacer algo para aumentar las visitas, ahorrar tiempo nosotros, otra vez tema de tiempo, y subir esa conversión. Como bien decía Lucas, es decir, nosotros, Floorfy también está trabajando con miles y miles de agentes inmobiliarios y vemos que realizan muchísimas visitas físicas que nunca llegan a nada. Sí, es decir, clientes que no aparecen, que en 5 minutos nos descartan el inmueble, que a lo mejor nos hacen perder incluso una hora y luego no nos vuelven a contestar ni el WhatsApp para decirnos si sí o si no. Este es un problema que detectamos al principio y era un problema global. Es decir, hablábamos con todos los países del mundo y siempre coincidían en lo mismo. Es decir, horas de desplazamiento, horas detrás de un cliente para que conteste cuando al final. Es decir, yo creo que tendríamos que educarnos a realizar más visitas a lo mejor de forma online y cuando lleguemos, cuando ya tengamos filtrado a ese cliente, cuando ya lo tengamos claro, entonces sí vamos a ir a la visita física y sabremos que la conversión será mucho más sencilla.
Excelente consejo, María. Y sabemos que está funcionando muy bien. Voy con mi último consejo. Y no menos importante, que es la gente prefiere hacer negocios inmobiliarios con las personas que conocen. Al final, tenemos claro que esto va a colación de la relación, pero hay un tema en el cerebro, y se utiliza mucho en el neuromarketing, soy un apasionado por el neuromarketing, e intentar entender los hábitos de las personas. Y es verdad que estamos programados, fijaros, estamos programados y educados desde pequeños a evitar a los extraños. Es muy curioso, pero esa es la realidad. Estamos educados a no hables con gente que no conoces, ten cuidado. Y las redes sociales, que se idearon para ser sociales, es verdad que ha llegado un punto en el que rechazamos a las personas desconocidas. Por miedos, por temores, por situaciones que no queremos perder el tiempo. Por eso nos gusta trabajar con personas con las que confiamos. Qué importante es para un agente inmobiliario generar confianza. Comentaba Lucas ese tema. La confianza conduce a seguridad. Y son dos palabras claves en el negocio inmobiliario. Confianza, seguridad. Si yo estoy seguro porque confío en ti, yo me dejo asesorar. Ahora, si desconfío de ti, si no estoy seguro, todo pongo problemas. Problemas para todo, porque no me fío. Conseguir un nuevo cliente en una inmobiliaria cuesta 5 veces más que mantener uno. Por eso, ¿cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuánto marketing, cuántos recursos, servicios estamos dedicando a mantener los clientes actuales? Creo que esto es uno de los grandes errores que cometemos, que es demasiado foco en generar nuevos clientes y no mantener con calidad los actuales. Somos seres sociales, somos seres que usamos la reputación, que ahora queremos investigar. Oye, ¿y quién es esta gente de Zorfa? ¿Y quién son Paper Nest? ¿No? Seguro que ya estaréis mirando y viendo y las reseñas y su web y lo que dicen. Estamos viendo comentarios. Oye, me ha gustado conoceros, os he visto en el evento. Ese tipo de cosas crean fortaleza, relación y seguridad. Por eso es tan importante darnos a conocer. ¿De acuerdo? Así que ese es mi último consejo y vamos con el último consejo de Lucas. Sí, exacto. Yo quiero volver un poco a lo que estabas diciendo al principio sobre la estrategia de referidos. Siempre tenemos un problema con agencias inmobiliarias. A veces yo me pongo en contacto muchos con redes inmobiliarias o actores de inmobiliario que no ven el valor añadido de tener un servicio postventa adicional. Y yo siempre lo que les digo es que hay que pensar a largo plazo. Eso es mi consejo. Hay que pensar a largo plazo porque al final hay que tener en cuenta que un cliente puede tener varias vidas. Puede un día alquilar, otro día vender o comprar. Y también olvidemos el tema del boca a boca. Es que va a hablar con sus amigos, va a hablar con sus próximos clientes y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si el agente inmobiliario le acompaña hasta el final, hasta el proceso de su mudanza, le permite tener servicios digitalizados que permite ir mucho más rápido en el proceso de mudanza, en el proceso de compra, con Trafai, por ejemplo, eso le va a agradecer y va a estar contento. Yo tengo unas cifras a daros porque hace poco tiempo ahora trabajamos con 8 de las 10 principales redes inmobiliarias del país en España y acabo de hacer en septiembre reuniones en cuanto al funcionamiento del servicio y de las recomendaciones. Y cada red nos han dicho que el número de recomendaciones ha aumentado de un 40% de media. Es decir, que gracias a un servicio postventa adicional les ha permitido aumentar su número de clientes y captar más, como estaba comentando Carlos al principio. Entonces, mi consejo sería pensar a largo plazo y no solo en el cliente en sí, pero acompañarle hasta el final, porque puede tener varias vidas. Ese consejo que acaba de compartir Lucas es fundamental para el éxito de un negocio inmobiliario. Muchas personas entran en el sector inmobiliario a corto plazo, a ganar dinero rápido, fácil. Y es un error. Este negocio es visión a largo plazo porque es un negocio, como decía, de confianza y de relaciones. Y entonces, si tú haces una mal,
eso al final se transmite, se comenta y te puede perjudicar. Por eso es muy importante visión a largo plazo. María, vamos con tu último consejo y luego vamos a abrir preguntas, que tenemos varias preguntas aquí muy interesantes para vosotros. Perfecto. Mi último consejo es distínguete de la competencia. Pero vamos a hablar un poquito a fondo de este tema. Cuando Floorfy empezó a centrarse en el sector inmobiliario, empezamos a empaparnos de conocimiento y empezamos a ver muchísimo webinars, formaciones, es decir, nos metíamos en todo lo que podíamos. Y coincidimos en que un consejo que se daba siempre era este, era distínguete de tu competencia, pero nunca te enseñaban cómo. Sí, es decir, no te daban los puntos y te decían tienes que ser pionero. Cada tecnología que salga la tienes que aplicar, tienes que dar un buen servicio apoyándote, por ejemplo, en otros proveedores, como por ejemplo es lo que está ofreciendo Lucas, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que a lo mejor en una zona muy chiquitita, sobre todo suele pasar en España, ¿no? Porque como sabéis, tenemos cerca de 40.000 inmobiliarias, ¿sí? Que es un número muy grande. En zonas que no son muy grandes, tenemos varias inmobiliarias. Y es lo que decías, ¿cómo elige una persona a quién le va a fiar la venta de su inmueble? ¿Sí? Entonces, ¿tenemos un buen marketing? ¿Tenemos la última tecnología? ¿Estamos optimizando bien el tiempo? ¿Ofrecemos un servicio postventa? Son muchas preguntas que se tendría que hacer cada agencia inmobiliaria para siempre ser pionera, es decir, para siempre ir por delante de las demás. Sí. Entonces, mi último consejo es que os informéis de todos los servicios que podáis ofrecer como extra para diferenciarte de la inmobiliaria de al lado. Fantástico, fantástico este último consejo de María de Floorfy. Y vamos a entrar ya con las preguntas porque hay varios comentarios que quería compartir con vosotros, y luego tenemos unas preguntas que hemos recibido también a través de nuestras redes sociales para lanzar aquí y poder responderlas. Así que vamos a entrar a la parte muy práctica, la que os va también a servir de ayuda, y como no, podéis hacer vuestros comentarios también por el chat. Pero quería empezar por Lucas, porque he visto aquí un par de comentarios. El primero de Rebeca, que dice lo siguiente, Rebeca. Pues desde mi empresa hacemos todos los cambios de suministros de forma totalmente gratuita. Lucas, ¿qué puedes decirnos a este comentario de Rebeca? Sí, exacto. Genial si ya sabéis esta parte de gestión de trámites entre archivos para vuestros clientes. Yo lo que diría es que lo que vemos en España es cómo lo hacéis al final. Si podéis tener un abanico de oferta amplio, es decir, si tenéis varios proveedores o no, si vais a proponer electricidad, gas, internet, móvil, alarmas, por ejemplo, son cosas porque al final, ¿qué quiere el cliente? Quiere elegir. Entonces, tenemos muchas oficinas, por ejemplo, que suelen trabajar con un proveedor, por ejemplo, Endesa, Iberdrola, lo que sea. La idea para nosotros es siempre proponer la mejor oferta para nuestros clientes, dependiendo de su ubicación, dependiendo del tamaño de su vivienda, de muchos criterios al final. Y lo mejor es que es el cliente que elige. Es decir, que damos esta posibilidad para él de elegir entre los diferentes proveedores que tenemos. Y es totalmente gratuito. Y además de esto, lo que hacemos con las inmobiliarias es que vamos a compartir esta remuneración que recibimos de los proveedores. Entonces, es gratuito, pero no sé si ganas dinero con esto y además no sé si das la oportunidad a tus clientes de elegir entre varios proveedores. Entonces sería el barón añadido que podrías tener con Pipernest. Ahora nos van a seguro dejar los comentarios, pero sí que es cierto. La percepción es que las inmobiliarias que hacen estos servicios para sus clientes es de forma gratuita. Ahora, es profesionalizado, es automatizado, son las mejores opciones. Vamos a ir viendo eso a continuación. Yo quería lanzarle también una pregunta, comentario o reflexión a María. Uh-huh. Y es, María, estamos hablando aquí de diferenciarnos de la competencia, de aportar valor. A mí me ha sorprendido, os lo voy a decir sinceramente, cuando empezamos con Floorfy, ya hace un tiempo, ¿no? Cuando todavía no tenía el éxito Floorfy que está teniendo en estos momentos en España principalmente. Yo estoy súper feliz y emocionado con vuestros éxitos. Porque es fruto de algo que está bien hecho, ¿no?
¿Dónde creéis que está la diferencia? Porque en un mercado donde hay mucha tecnología, donde hay otros proveedores de tour virtual, ¿en dónde creéis que ha acertado FloorFly para tener el éxito que está teniendo? Bien, es una muy buena pregunta. Bien, primero, resaltar el trabajo de todo mi equipo, que lo está haciendo increíble. Pero creo que fue un punto clave. Es decir, nosotros teníamos, como bien dices, mucha competencia, ¿sí?, de creadores de plataformas de creación de tours virtuales. Y nosotros también tratábamos con un abanico muy grande de clientes. Sí, nosotros ofrecíamos el tour virtual para un montón de servicios. Hasta que dijimos, vamos a centrarnos en lo que es el sector inmobiliario. Yo creo que fue también el abrirnos a escuchar a los agentes inmobiliarios. Lo que hicimos nosotros fue totalmente poner a ver las necesidades que tenía cada uno de los clientes con los que trataba, qué nos iba pidiendo, cada idea nueva que ellos tenían, y lo implementábamos en tecnología. ¿Sí? Entonces, yo creo que el centrarnos en el sector inmobiliario, como no lo ha hecho ningún otro competidor, nos ha dado muchísima ventaja. De hecho, nos hemos diferenciado increíblemente. Es decir, hemos crecido en tecnología a pasos de gigante. ¿Sí? Es decir, al centrarnos en el sector inmobiliario y ya tener un punto fijo al que apuntar, empezamos a introducir herramientas para la captación, para la comercialización. Entonces, fuimos creciendo poco a poco y, como bien dices, en España estamos teniendo muchísima salida y se nos ha dado la oportunidad, ¿no?, ya de expandirnos internacionalmente y de ofrecer todo esto también al resto del mundo. Y que tiemble el mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia y lo que sea, que se ponga por delante. Exacto. Muy bien, muy bien. Exacto. Además, ahora a principios del año que viene, volvemos a sacar nueva plataforma, porque si algo que somos es innovadores, así que volvemos a sacar nueva plataforma y habrán nuevas herramientas que, como hablaba antes, ¿no?, optimizan tiempo, suben calidad, consigues mejores resultados. Ya os iré explicando poco a poco. Muy bien. Pero muy bien. Tenemos muchísimas noticias. Déjame solo, antes de lanzarle una pregunta aquí a Lucas, hay aquí un comentario para ti, María. Mi pregunta para María de FloorFly: ¿hay formación para quien activa? Entiendo que es cuando activas el servicio, si hay formación o una plataforma que te ayude, ¿no?, a usar el servicio. Sí, exacto. Es decir, a veces veíamos que nuestros clientes nos decían que muchas plataformas para crear el tour virtual era como tú te comprabas la cámara, te enviaban y podrías empezar a hacer fotos, y tenías un montón de dudas que surgían o no veías el resultado que quedaba correctamente y ya está. Entonces, nos ocupábamos de que el servicio de atención al cliente fuera lo mejor posible. ¿Sí? Es decir, bien, tenemos un equipo muy grande que no solo forma, sino que es, como os digo, nos empapamos de información y analizamos los datos. Es decir, nosotros registramos todas las analíticas de visitas que va teniendo cada inmobiliaria, le aconsejamos cómo subirlas, cómo publicarlo, por ejemplo, en redes sociales para obtener más, e incluso nos estamos metiendo muchísimo con los CRMs para también aportarle ese granito de arena. María, posicionamiento de los portales, todo lo que es esa visibilidad también, la eficiencia de la publicidad de las propiedades, ¿no? Exacto. Nosotros lo que intentamos es, cuando un cliente empieza con FloorFly, intentamos trabajar mano a mano con él, al menos al principio, para asegurarnos que va a ser un éxito que utilice FloorFly. Bien, pues Lucas, ¿estás preparado? Porque está que arde el chat con preguntas para Papernest, para Lucas. Lo estás viendo, ¿no? Vamos aquí con la pregunta de Alba, que dice: Lucas, cuando dices de acompañar en todo el proceso hasta la mudanza, ¿te refieres a tener una colaboración con empresas de mudanzas para ofrecer también este servicio? Sí, entonces para darte una visión clara de la empresa, al final el Papernest, lo que estamos buscando es acompañar al cliente con lo máximo de servicios. Entonces, empezamos con energía, con luz y gas, luego con internet, con móvil. Estamos desarrollando siempre nuevos servicios para los clientes finales de las inmobiliarias. Entonces, el tema de mudanzas, también la estrategia es siempre buscar el mejor colaborador para hacerlo. Entonces, para electricidad,
nosotros siempre nos integramos con los proveedores. Es decir, que nunca vamos a proveer un servicio de un proveedor que no tenemos, porque estamos siempre negociando ofertas con los diferentes proveedores. En el tema de mudanza, hay muchas inmobiliarias que nos lo han pedido y estamos buscando la mejor compañía ahora mismo para poder hacerlo, porque el tema es que hay muchas empresas de mudanzas que no están en todo el país y nosotros, como trabajamos con toda España y además con Canarias, estamos buscando la mejor compañía para hacerlo y tener una integración y para acompañar lo mejor posible a sus clientes, porque al final lo que nos importa más es la satisfacción de nuestros clientes y no queremos añadir un servicio para añadirlo y luego que sea un fracaso para todo el mundo. Entonces, ahora mismo estamos en discusiones con varios para poder implementarlo. Tiene relación. Partir los servicios, nosotros estamos al tanto de todo esto para mejorar nuestro servicio y que encaje lo más posible con vuestras expectativas también. Por eso tiene mucho sentido esta otra pregunta de tu casa en Málaga de 121, ¿no? Cuando dices que das a elegir con la compañía para hacer el cambio, si Papernest hace un estudio de precios para ver cuál encaja mejor y así lo asesor, o simplemente se elige una compañía a la que más le interese a Papernest. Es que nosotros trabajamos con varios proveedores como Endesa, Iberdrola, Holaluz, EDP, trabajamos con Burt también. Al final, nuestra idea es encontrar diferentes proveedores que tienen cada uno sus especialidades. Es decir, que uno va a ser más luz verde, de telefonía, por ejemplo, un Vodafone va a tener una Wi-Fi más potente que un Yoigo o que un Lowi, por ejemplo. Y nuestro objetivo es de adaptar nuestra oferta dependiendo del perfil del cliente. Si mañana tenemos un cliente que está trabajando todo el día, no vamos a proponer la misma oferta que un cliente que solamente quiere un internet y un móvil acompañado. Entonces, la idea es nos vamos a adaptar a lo que necesita el cliente. También tenemos muchos clientes que suelen estar con los mismos proveedores desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros vamos a proponer las mejores ofertas que tenemos. Si no quiere pasar por Holaluz o Endesa, dependiendo de lo que hemos dicho, luego él, sin compromiso, puede ser que no, pero nuestro objetivo siempre es de dar la mejor oferta y la más adaptable, más adaptada al perfil del cliente. Fantástico, fantástico, Lucas. María, he recibido aquí una pregunta por mis redes sociales en cuanto al tema del proceso del tour virtual, ¿no? Es decir, lleva mucho tiempo hacer un tour virtual con Floorfy. Y otra cuestión, sí. No sé si es por el uso en otras plataformas, pero que le sorprende mucho la entrega del tour virtual completo en 24 horas. Exacto. Antes estábamos muy acostumbrados a ver plataformas que te decían, bueno, tienes que ir, hacer las fotos, ir a tu ordenador después, conectar foto a foto y luego obtendrías el tour virtual. Floorfy redució todo ese proceso y lo que hizo es, en cuanto tú tienes una cámara 360 en la mano, vas a un inmueble y se asegura de que de 7 a 10 minutos tengas 100 metros de la vivienda ya fotografiados. Tan rápido como dedicar 7 a 10 minutos haciendo esas fotografías, desde la misma app se enviarán a nuestra plataforma. Y en 24 horas, como bien decías, ya tienes todo el contenido listo para compartir, que no solo se va a compartir el tour virtual, sino que nos ocupamos de entregar el tour virtual, entregar unas fotografías normales y entregar un vídeo MP4. ¿Sí? Entonces, es como que tienes todo el contenido necesario para poder hacer una publicación. Además, una de las sorpresas que quería daros con la nueva plataforma es que a través de inteligencia artificial vamos a mejorar la calidad de las imágenes, tanto del tour virtual como la de las imágenes normales y de ese vídeo, ¿sí? Entonces, es que no haga falta invertir en una cámara miles y miles y miles de euros, sino que a lo mejor invirtiendo un poquito menos en hardware tengas el mismo resultado y lo conseguiremos a través del software. Muy bien, qué bien, qué bien. Pues seguro que seguiremos, ¿no?, mejorando y haciendo más fácil la vida de los agentes inmobiliarios.
Lucas, aquí un comentario que si me permites de Fernando, Fernando Guirado, dice que creo que Paperness ofrece un buen servicio, pero me parece más enfocado al comprador, porque el propietario quizá no lo necesita a la hora de vender. Yo quiero compartir, antes de darle la palabra a Lucas, mi propia experiencia. Yo he vendido una vivienda hace un mes y es cierto que el comprador iba a hacer los cambios de titularidad, pero yo estuve preocupado de si se iban a hacer, cuándo se iban a hacer, llamar a la inmobiliaria para que me contase si ya estaba hecho. Tenía ciertas preocupaciones como propietario o vendedor. Yo creo que es cierto que es un servicio que se da al comprador, pero que tiene un beneficio directo e indirecto para el propietario. Y dos, ese comprador que queda satisfecho es un futuro vendedor. Y es un futuro potencial cliente vendedor. Pero además, es ese potencial héroe de la inmobiliaria que puede referenciar, dar un referido, porque ha quedado satisfecho. ¿Verdad, Lucas? Sí, exacto. Al final es un poco el último consejo que había dado. Es decir, que un cliente puede tener varias vidas. Es decir, que un día puede comprar, otro día puede vender, otro día puede alquilar. Y al final nosotros podemos encargarnos de los cambios y luego, si compra otra casa o alquila otra, sin problema lo podríamos acompañar en este proceso de cambios de suministros, trámites administrativos. Es verdad que al final, comprador, inquilinos, nosotros os podemos encargar de nuevo de todo, a partir del momento en el que hay mudanzas y necesitan gestión de suministros. Bien. Déjame ya darte compartir este comentario. Sería interesante priorizar compañías eléctricas de energía verde. No sé si entiendo que muchas de las compañías con las que trabajáis pues tienen esa tendencia también. Sí, exacto. Nosotros priorizamos también esta parte porque tenemos clientes que quieren sí o sí luz verde y tenemos varios proveedores que proponen una oferta adecuada a lo que necesitan. Entonces, siempre, si por ejemplo, Elena, estás buscando luz verde y nos llamas, entonces te vamos a proveer una oferta adecuada para lo que estás buscando. Pero sí, siempre estamos desarrollando, añadiendo nuevos proveedores y luz verde entra en esto. Pues como ya tenemos Iberdrola y Endesa, que son los dos mayores actores del mercado, también queremos añadir otros proveedores verdes y para nosotros es una prioridad también. Muy bien, muy bien. Así tenemos que cuidar el medio ambiente y también es una herramienta de marketing porque la inmobiliaria puede potenciar esto con su estrategia. Sí, ejemplo, María, tenemos aquí... Y ahora estamos viendo para añadir otros proveedores, también luz verde, y teníamos a Bulb también, y EDP que está también proponiendo una parte de luz verde. Lo estamos desarrollando, ¿no? Porque aquí comenta Elena que creía que solo teníais Hola Luz. No es así, ¿no? Tenemos... Sí, estamos viendo. Hola Luz es nuestro principal luz verde que tenemos. Sí. Y estamos viendo para añadir otras opciones más. Exactamente. Otros servicios. Bien. María, si tengo 5 agentes y 50 inmuebles, ¿pueden todos hacer videovisitas o la cartera está dividida por agente? Sí, podrán todos. Es decir, nosotros tenemos la cartera dividida por número de inmuebles a las que están acostumbradas a tratar las inmobiliarias a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que hay inmobiliarias que tienen de media normalmente 30 inmuebles y otras que tienen 200. Los planes están adaptados a que mientras más inmuebles controles, obviamente más agentes tengas como usuarios en Floorify para que cada uno pueda estar en su ordenador haciendo visitas, ¿sí? Todos, es decir, lo que suele hacer una agencia inmobiliaria grande, por ejemplo, es ellos tienen Floorify, un usuario compartido donde están los 200 inmuebles a lo mejor de esa agencia, pero pueden estar 10 comerciales a la vez enseñando todos los inmuebles para que el cliente decida cuál es el que va a ir a visitar. Por lo tanto, no habría ningún problema. Bien, yo sí, ahora Carlos contesta la pregunta directamente. Perfecto. Sí, perdón.
Digo, ¿qué modelo de cámara 360 recomendamos? Sí. Bien, yo os comento. Siempre que sale una cámara nueva al mercado, la compramos, la probamos durante varios inmuebles y decidimos, ¿sí? Ya la categorizamos. Entonces, nosotros siempre vamos a decir que la que recomendamos va a ser la de la marca Ricoh. Luego, la marca Ricoh tiene diferentes gamas que os puedo aconsejar y asesorar perfectamente sobre ellas. Pero de entrada sería marca Ricoh, que tienen dos lentes de 180 grados cada uno y con un disparo en un segundo ya tendrás la fotografía 360. Bien, 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 bien. Oye, yo no sé qué os parece a vosotros, pero yo estoy disfrutando mucho de este webinar. Está siendo muy dinámico y sobre todo está saliendo cosas muy concretas y estáis respondiendo y dando la cara, que así me gusta. Vamos a ver que Pablo creo que tiene aquí un comentario. Lucas, clientes... A ver, lo voy a poner aquí un momentito. Lucas, clientes internacionales que no tienen cuenta en España y alquilan aquí. Si no les interesa, por lo que sea, abrir una cuenta bancaria en España, ¿cómo solucionáis este tema? Sí, exacto. Tenemos todos un poco los mismos problemas. Intentamos cambiarlo con los proveedores, pero no es tan sencillo. Es verdad que para Internet, lo que pones luego, Internet y agua, necesitan un IBAN español. Es así, es decir, que nosotros no podemos hacer nada si no lo tienen. Por mi experiencia propia, cuando vine en España hace un par de años, he creado una cuenta bancaria en un día. En menos de un día lo he hecho online y hay varios bancos, no voy a decir nombre porque mejor no voy a aprovechar demasiados nombres, me puedes enviar un mensaje si quieres y yo te puedo aconsejar para sus clientes. Muy pero se hace en 2 horas y ya tienes el IBAN. Y en el caso de clientes internacionales, lo bueno que nosotros tenemos, como somos una empresa internacional, tenemos más de 48 nacionalidades en la empresa, lo que hacemos es acompañamos a los clientes también en inglés en la gestión de los suministros, porque cuando un cliente internacional entra en el país, no sabe, no conoce ningún proveedor, no sabe cómo se hace, y nuestro objetivo es acompañar también a estos clientes en este proceso de los trámites administrativos y de su mudanza. Entonces, podríamos hacer en inglés, pero es verdad que el tema del IBAN es necesario para hacer los trámites y me puedes enviar un mensaje y te puedo aconsejar varios bancos para hacerlo si quieres. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final. Teníamos previsto hacer un webinar mucho más corto, pero esto es una buena señal de que va a haber segunda parte. Va a haber una segunda parte, ya lo veréis como así. Tenemos aquí una pregunta, María, final, que desde Chile, ¿no? Que si puedes contar las formas que tiene para compartir un tour virtual con un potencial cliente, ¿no? Si te parece, aquí a modo de cierre, antes del sorteo final, ¿de qué forma podría nuestra amiga desde Chile compartir? Todas las posibles. Es muy fácil la respuesta, todas las posibles. El tour virtual, es decir, se va a compartir en el CRM para que te haga de pasarela ya directamente en todos los portales inmobiliarios. Pero además de esto, puedes compartirlo en la web, redes sociales, lo puedes enviar por WhatsApp, por correo. Es decir, siempre que tengamos acceso a Internet y hagamos clic en ese enlace, directamente ya podremos visualizar el tour virtual. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la ronda de preguntas. ¿Vamos con el sorteo? Vamos allá. Justamente ahora ha entrado mi compañero en la sala para darme los papeles de los ganadores. A ver, ¿qué tenemos? ¿Podemos ganar nosotros también o no? ¿Habéis aplicado? Me gusta mucho la cámara, ¿eh? No, hay que dejar a los espectadores que nos han acompañado. Han sido muy fieles, han estado aquí y han participado. Así que un aplauso para ellos y esperemos que haya ganador. Vamos allá, María. Exacto. Estoy compartiendo pantalla para daros a conocerlos, ya que son dos. Vamos a ir parte por parte. A ver. Bien. A ver si yo creo que lo puedo poner. A ver si puedo ponerlo yo, aquí. Ahora, perfecto. ¿Es sí, sí. Muy bien. Pues vamos con el primero. Es la persona que va a ganar la cámara 360 más los 2 meses gratuitos en la plataforma de Floorfy. Y será María Narváez. Sí, María Narváez. María arroba María Narváez.
www.mariaquiere.es. Felicidades, María. Te enviaremos la cámara y ya verás que en menos de 3 días hábiles ya estaremos trabajando juntos. Muy bien. Bien, perfecto. Ahora vamos con el sorteo de los 6 meses gratuito en Florfy, que es la persona que ya disponía de una cámara 360 y esperemos que le dé el máximo uso a nuestra plataforma. Le vamos a enseñar cómo explotarlo al máximo para que suba el posicionamiento, pueda tener todos sus inmuebles con tours virtuales y así reduce las visitas. Bien. Este será José María de Hola Spain. El email sería josemaria@holaspain.es. Felicidades, María. Felicidades, José María. Sois los ganadores de este sorteo. Y comencemos a trabajar juntos y ya veréis que vais a estar súper contentos con el éxito que os va a traer Florfy. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Quiero felicitaros a los dos, a María y a Lucas. Ha sido un placer estar con vosotros en este webinar. Me ha encantado los consejos que habéis dado a todos los asistentes. Espero que los espectadores que han estado en nuestro webinar les haya gustado. Ya tenemos varios comentarios agradeciendo. Muy bien. No sé si queréis despediros con algunas palabras. Repetiremos, ¿verdad, Lucas? Sí, claro. Cuando quieras, en 2022 estaremos listos para hacer otro. Un problema. Muy bien, y a lo mejor nos veremos en diferentes ferias, Inmocionate seguramente, u otros eventos inmobiliarios en los próximos meses. Y también nosotros tenemos muchas ganas de poder empezar con vosotros y adaptarnos a vuestra manera de trabajar. Fantástico. Exacto, María. Porque estamos muy, muy acostumbrados a vernos por webinars, pero es verdad que tenemos que coincidir ya en los eventos, ¿no? Así es, así es. María, impacientes también por ver las novedades de Florfy y seguir creciendo y dando pues esta tecnología, digitalización a los agentes inmobiliarios de todo el mundo. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado acompañándonos en directo. Hasta la próxima, hasta el próximo directo. Chao, chao. Hasta la próxima, un saludo. Gracias. Gracias.